Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Feliz de estar contigo nuevamente en un día tan especial como es hoy, ¿verdad? El último día del año. Y el mensaje que hoy tenemos en Más que Vencedores es: Dios tiene el control. No temas. ¿Por qué usé esas palabras? Porque son las palabras que el ángel Gabriel le dio a María en la anunciación de que ella sería madre del Salvador. Fue el vaso escogido por Dios por gracia y misericordia para tener al Salvador en su vientre, que iba a venir en cuerpo humano como un hombre, Dios hecho hombre. Eso justamente estamos recordando esta fecha. Hace una semana fue Navidad y tomé principios de este capítulo 1 del libro de Lucas para tener paz, para tener confianza en encarar este año que se nos viene encima. Porque Dios tiene el control de todo. A veces la soberanía de Dios nos da un poco de incertidumbre y decimos, quién sabe qué cosa Dios va a permitir en mi vida. Y queremos, parece como que tener el control nosotros y no dejarle todo a Dios por temor. Sin embargo, su soberanía, el que Él te diga, yo tengo el control de todo, es lo que te tiene que dar paz. Y lo que te tiene que causar algún tipo de temor es que Dios te diga, ahora dejo las cosas a tu cargo. Porque nosotros cuántas veces hemos hecho cosas y luego pagamos las consecuencias. Somos limitados, somos finitos, somos pecadores. Así que, ¿qué más paz podemos tener de que Dios, el que todo lo sabe, el que nos ama con un amor eterno y puro, el que tiene el control de nuestras vidas y que nos dice, todo ayuda bien para los que aman a Dios, que Él tenga el control de tu vida y de que Él haya determinado todo lo que va a pasar contigo? Lógicamente, para eso tenés que ser como María y decirle, he aquí la sierva del Señor. Entregate al Señor, entregate de corazón de verdad, reconócelo como tu Salvador. María también lo hizo en el Magnificat, capítulo 1 del libro de Lucas, vas a encontrar versículo 46-47, donde ella dice, alabo a Dios mi Salvador que ha mirado la bajeza de su sierva. O sea que ella se consideraba una mujer limitada, como lo era evidentemente por ser un ser humano, y se consideraba también indigna de la gloria que iba a depositar Dios sobre su vida, que ser la madre de Jesús, del Dios hecho hombre. Así que gente, no tengamos miedo de entregar al Señor nuestras vidas. No tengamos miedo de basarnos en la palabra de Dios. No tengamos miedo de creer lo que la Biblia dice. No tengamos miedo de confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque su soberanía es un motivo de gran paz. De que pase lo que pase, Dios tiene el control de todo. Y todo ayuda bien para los que aman al Señor. Veremos en esta prédica cómo Dios es soberano. Cómo Dios te da gracia, regalo inmerecido. Cómo Dios a todos los que llama les instruye a hacer cosas puntuales en su vida, un propósito les da. Cómo Dios dice que, pues, el ángel dijo de Dios, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Así que tenemos que empezar a creer lo que Dios tiene para nuestras vidas y confiar y tirarnos así, tirarnos como una pileta de cabeza a la voluntad de Dios. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Cristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. Cristo vino al mundo para ser nuestro Señor. Cristo vino al mundo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y si tú le entregas su corazón, si reconoces que sos un pecador, te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo en oración como tu Salvador, tu alma será salvada. La condenación no tendrá lugar en tu vida. Y cuando mueras físicamente y vayas a la presencia de Dios, en el juicio serás pasado como un justo, no porque haya sido justo, nadie lo es, sino porque el justo Cristo murió por vos y vos le aceptaste a Él y viviste una vida conforme a su palabra. Así que vayamos a este mensaje. Dios tiene el control, no temas. Sé que consolará y alentará profundamente tu vida. El mensaje de hoy se llama Dios tiene el control, no temas. ¿Sí? Amén. Vamos a decir uno a otro para alentarnos. Dios tiene el control, hay gente que necesita oír eso. Lucas 1.26, dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y del nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este está en el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muy bien. Vamos a quitar unos cuantos principios de este relato bíblico tan conocido, del carácter de nuestro Dios. En el primer lugar, vemos acá en todo este pasaje la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía? Él hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y lejos de que a nosotros nos quebrante que Dios sea soberano, porque de repente cuando uno le dice a alguien: Dios hace lo que quiere, y Él va a hacer lo que quiere sobre, en tu vida, como que se asusta y tiene miedo de que Dios haga algo malo o permita algo malo en su vida o cosas así. Tiene temor. La soberanía a Dios le da temor, increíblemente. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Da la impresión que si nosotros tenemos un poquito más el control de las cosas, vamos a estar más seguros. Cosa que no es así, porque vemos la mayoría de los casos como cuando hacemos las cosas por nuestra cabeza es donde empezamos a tener problemas. El punto es que Dios escoge a quien quiere. Le escogió a María. No voy a poder largas de esto dar porque sería muy largo el mensaje y tengo que ser muy puntual. Pero al decirle muy favorecida, le está diciendo a María que Dios le escogió a ella. Dios le escogió por gracia. Gracia, que significa un regalo inmerecido. De hecho, Dios actuó con gracia desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Aún en el Antiguo Testamento la salvación era por gracia, porque de hecho nadie podía cumplir los mandamientos. Ya David lo decía, que por gracia él sería salvo. Por la gracia de Dios él estaría en su presencia, porque él mismo, que tenía un corazón conforme al de Dios, se veía aprisionado y esclavo de pasiones y de pecados. Así que la salvación es por gracia, y María lo reconoce, ¿verdad? Y vamos a mirar después cómo ella en el Magnificat, que es la alabanza que ella da a Jehová por haberla escogido a ella para ser la madre del Salvador. Ella misma dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces María estaba asumiendo que ella necesitaba también un Salvador. Y dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. No está hablando de bajeza moral, de hecho no la tenía. Era una mujer, pero era una mujer especialmente escogida por Dios con una devoción, yo creo, fuera de lo normal, pero que Dios puso en ella. No habla de que era una mujer baja moralmente, habla de que su condición de humana ya la hacía una persona totalmente limitada y dependiente de su Salvador y su Creador, que es el Señor. Entonces Dios le dice en el versículo 28, favorecida. Favorecida, que diga favor. Me hizo un favor, no significa pagué para que me haga. Si yo me voy y le pago a alguien para que me haga algo, es una paga. Pero si alguien hace algo sin que yo le tenga que pagar, lo hace porque quiere, ¿cómo se dice? Me hizo un. Entonces, si el Señor le dice a María favorecida, no está diciendo vos te ganaste el privilegio de ser la madre del Salvador. Si Dios te hace un favor, es sencillamente aplicar lógica y lectura comprensiva. Dios te está dando el favor de ser una hija de Dios, por supuesto, perdón, de ser la madre de Cristo. Por supuesto, reitero, no estamos hablando de que era una mujer que estaba en una discoteca saliendo y el Señor le escogió. No, era una mujer muy pura, era una mujer muy devota. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que ella habla, cómo se entrega, cómo siendo una tal vez adolescente, por decirlo, una joven de 16, 17 años máximo, según los teólogos. Evidentemente su nivel de consagración y de sensibilidad espiritual era muy especial. Lo hace por gracia, o sea, siempre es un regalo. Nadie merece favor suyo de Dios, ni está obligado a dar. Dios no está obligado a dar nada.
Nadie sería lo suficientemente digno como para albergar en su vientre al Dios hecho hombre. Esto lo reconoció María misma y la hemos leído recién. Porque ha mirado la bajeta de su sierva y se ha fijado el Señor en su sierva. Alabo al Señor, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Solamente por nombrar un pasaje. Llamó Salvador y llamó Señor. ¿Qué es Señor? Curios. Curios significa dueño y soberano de mi vida. Cuando uno dice, creo en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador, está diciendo, Él es el soberano. Él hace lo que quiere conmigo. Él es el curio. María estaba, un día más era para ella. Le aparece un ángel, se turba su corazón, le quita su agenda, patea su agenda. Ella tenía planes de casarse con José, tenía una vida normal. El Señor irrumpe en su vida sin permiso de ella y le da indicaciones claras, muy duras, muy difíciles. El Señor luego le indica proféticamente, una espada atravesará tu alma, le dijo a través de Simeón. Así que no era que todo iba a ser color de rosa, al contrario, esperaban tiempo de desafío muy grande, pero la bendición era enorme. Así también Dios tiene para tu vida grandes desafíos, grandes responsabilidades, grandes bendiciones, pero también tiene grandes pruebas que pasar. A la medida en que vos querés ser usado, usada por Dios, vendrán las pruebas. El Señor no envía pruebas pequeñas a los soldados menos preparados. Los generales son los que tienen la responsabilidad más grande sobre el ejército, no los soldados rasos. Y el Señor habla claramente que hay rangos, que hay niveles donde el cual Dios nos usa de acuerdo a nuestra consagración, de acuerdo a nuestro sí, heme aquí, envíame a mí. María se animó a hacerlo. Al decir ella sierva, estaba diciendo la palabra doulos, esclava, esclava en sí misma. Ahora, la gracia que tanto hemos hablado, también debe de quitarnos el temor de hacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que le dice en el 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Todos aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador han hallado gracia. El Señor irrumpió sus vidas, tocó sus corazones, quitó la dureza que hay en ella, puso arrepentimiento a sus pecados y el Señor le dijo, te he dado gracia, bástate mi gracia, le dijo a Pablo, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo también el apóstol Pablo. Así que aquellos que tienen la gracia de Dios, quienes creen tener la gracia de Dios, quienes tienen a Cristo, no teman. Decir un poco, no teman, no teman. No teman, Dios le ha tratado muy bien. Dios ha tenido misericordia en sus vidas. Dios le ha restaurado. No teman, y así va a seguir esto hasta el final de sus días. Su gracia es suficiente. Su gracia nos capacita, nos hace hacer la voluntad de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Bástate mi gracia, dijo el gran apóstol Pablo. Para las personas que también tienen grandes desafíos en la vida. ¿Quiénes tienen grandes desafíos en la vida? A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes tienen familia? Es un gran desafío. Es un gran desafío. ¿Quién quiere casarse? Es un gran desafío. ¿Quién quiere liderar? ¿Quién quiere tener una empresa o quiere meterse en algún área de lideranza? ¿Quién quiere un ministerio? ¿Quién quiere un ministerio? Es un gran desafío. Pregunto, ¿quién está enfermo? Es un gran desafío enfrentar la vida con una enfermedad. No es poca cosa. Tal vez una de las pruebas más duras. ¿Quiénes están de duelo? ¿Quiénes dicen, ya mi vida carece tanto ya de sentido después de la muerte de un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre? Tenemos grandes desafíos en esta vida. Sacar adelante nuestra familia, soportar una enfermedad o duelo, tener que sencillamente seguir adelante. Había no me acuerdo el nombre, era muy complicado el nombre, perdonen que no les dé la exactitud, pero si ustedes buscan en internet lo van a encontrar, una escritora y premio Nobel de literatura norteamericana, era atea, y dijo, hay que seguir viviendo. El tema es, ¿para qué? Ella no tenía esperanza. Todos decimos, la vida continúa, ¿para qué? Pero ella no tenía esperanza. Nosotros sí tenemos una bendita esperanza, que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, que los que creen en Cristo nunca se ven por última vez y que seremos resucitados en un cuerpo glorificado. ¡Locura! Te reconozco, parece una locura, pero una promesa de Dios, y yo confío en lo que Dios dice, no en lo que el hombre limitado pueda percibir. Amén, realmente. Hay problemas difíciles que resolver en la vida, ¿sí o no? El trabajo, el desafío de criar hijos, todas estas cosas
Todas estas limitaciones que vos sentís, yo no puedo más con mi familia, pastor, yo no puedo más con el ministerio, yo no puedo más con el llamado, yo no puedo con mí mismo, yo no puedo superar este luto. Haga caso a lo que le voy a decir ahora. Es sencillo y práctico, y hágame caso y va el resultado. Lleve esta necesidad en oración. Dobla tu rodilla, agarra una toallita, poner por tu cara, llorar hasta mojar esa toalla en oración y decir: Señor, ayúdame a dar el siguiente paso. Y Dios te va a proveer de gracia y vas a ver la victoria. Hebreos 4:16, fíjate. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué glorioso versículo! La Biblia tiene 31.184 versículos, Reina Valera. Si vos abrís tu Biblia y solamente esto está, es un gran libro y vale la pena todo lo que dice ahí. Repito, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando crees que las fuerzas ya no dan, ahí llega el Señor para intervenir a favor de tu vida. Amén. ¿Quiénes tienen necesidades? ¿Quiénes tienen grandes desafíos? ¿Quiénes creen que no pueden? Yo las tres levanto la mano. Yo tengo necesidad, yo, Emilio. Tengo grandes desafíos, créanme, yo. Y me considero totalmente inútil para llevarlo adelante. Mi esposa sabe, ella duerme conmigo. Ella sabe más que nadie que lo que yo digo acá en público es verdad, en privado. Yo no me siento preparado para lo que Dios me da y quiere darme. Pero ¿sabes qué tengo que hacer? Doblar mis rodillas y decirle: Señor, nunca lo dijiste que yo iba a poder. Me pediste que confíe nomás en ti. Señor, he aquí un gran inútil que jamás le interesó el pastorado y vos le escogiste. Es tu problema, soy tu problema, soluciona tu problema. Y Dios me da esa alegría, me da la fuerza, me envía una persona, me da una palabra, abro la Biblia, encuentro algo en ella, me abre, me da gracia, y caminamos. Y así estoy hace 16 años, 17 prácticamente ya. Dale un aplauso al Señor de verdad, porque eso es para vos también. Quiero decirte que Dios hace su voluntad, Dios hace su voluntad, Dios es soberano. Él quería salvar a su creación y lo hizo de la manera que Él quiso, con quien quiso, como Él quiso. La soberanía de Dios para bendecir al hombre es una verdad bíblica irrefutable. Escuchá, la soberanía de Dios es para bendecir al hombre. La mayoría no confía en Dios y le da temor su soberanía porque siempre lo relaciona como alguien tirano, perverso. Esa idea solo puede venir del mismo infierno. Dios es justo, la Biblia nos muestra. Y cuando derrama su ira es porque hay justicia y equidad en ella. No por maldad, no por morbo. Dios no es como el hombre o como los dioses antiguos. Y cuando alguien permite el sufrimiento en sus hijos, cuando Dios permite el sufrimiento de sus hijos, es porque tiene un mayor bien, aunque no lo entendamos ahora. Eso yo como padre de niños pequeños lo entiendo mejor ahora. Le disciplino, le castigo, le prohíbo, se enojan conmigo, creen que le quito una bendición en un buen momento y le digo: el día de mañana me vas a agradecer, mi hijo. Apagame la tele, trae tu cuaderno, trae tu Biblia y vas a copiar versículos bíblicos que van a ser apunte en tu vida para que puedas vivir esta vida. Ahora soy malo, pero el día de mañana me vas a agradecer. Así también muchos de nosotros nos comportamos. Señor, ¿por qué esto? Pero el Señor nos está formando. Está formándonos como un cuento, no sé cómo se diría, una fábula que quita una enseñanza. Le dice Dios a un hombre, no está en la Biblia: mueve esta piedra. Y era una roca enorme que era imposible que él mueva. Pero él en fe se paró y empezó a empujar. Ni podía mover ni iba a mover nunca. Pero él en fe hizo: Dios me dijo y yo lo hago. Durante meses sus amigos le decían: estás loco vos. Si Dios fuese tan loco. Y si Dios no fuese vos, estás loco. ¿Cómo hacemos esta roca gigante? Imposible, ni con una grúa. Pero él, sin embargo, todos los días de la mañana trataba de mover, nada no se podía mover, nada. Durante un año no movió nada. Entonces le dijo a Dios en oración: Señor, ¿por qué me pide esto imposible? ¿Por qué me haces perder tiempo? La verdad es que traté de negarlo, pero es imposible que yo mueva esta roca. Un año empujando, sudando, esforzándome, y no puedo mover la roca. Y ahí el Señor le responde: muy bien, nunca te dije que vas a mover la roca, te dije que empuje, ahora sí, mueve esta roca. Y le da una roca muy pesada, pero él ya tenía los hombros fortalecidos, la espalda fortalecida, los brazos fuertes, tanto empujar durante un año lo imposible, y la roca
que antes no podía mover, ya empezó a hacerla rodar como si nada, porque estaban sus músculos preparados para ese desafío que Dios le daba. Así que Dios también va a ejercitarte espiritualmente. Te va a pedir cosas imposibles. A veces vas a decir, Señor, pero ¿cómo yo voy a lograr esto? Pero te está preparando para nuevos niveles de revelación, de bendición que Él tiene preparado. Porque Dios dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria, es que caminamos los hijos de Dios. No en derrota espiritual, no en miseria espiritual, sino de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero las victorias requieren de una lucha previa para poder lograrla. Así que Dios es soberano para tu bendición. Decimos, Dios es soberano para mi bendición. La soberanía de Dios siempre es para bendición nuestra. Y la prueba más grande es la salvación de nuestras almas. Si es que así lo entendemos y lo queremos entender, la prueba, o sea, la bendición más grande es la salvación de tu alma. Si realmente querés entender, es tu máxima bendición y ya está hecha. Sos salvo. Ya está hecha tu mayor bendición. No vas a venir a condenación. Te espera la gloria y la bendición de Dios en la eternidad. Si realmente querés entenderlo. También instruye. Dios instruye. Dios no te dio un Dios que se comunica. Le dio clara instrucción a María. Lo que iba a hacer con ella. Lo que ella debía hacer. Lo que ella debía saber. Lo que ella tenía que hacer. ¿Qué? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Confía. Yo lo voy a hacer. Yo te guío. Confía. Confía. Hace muchos años, cuando yo era adolescente, me fui a un parque en Buenos Aires. Y el parque tenía un laberinto de espejos. Y a mí se me ocurrió entrar ahí. Y ya no podía salir. Y estaba perdiendo tiempo en vez de subirme a la montaña rusa o subirme otra. Y ya estaba desesperado. Hasta que me di cuenta que era este salón más o menos así. Uno entraba por una puerta, había una puerta y vos entras. Que había un hombre que estaba sentado con esa silla tipo los árbitros de tenis. Larga, así de 4 metros de altura, 3 metros de altura. ¿Verdad? Entonces cuando uno ya quería salir por perder mucho tiempo, lo que tenía que hacer era mirar y decir, amigo, indica, y te decía, aquí, ahí, tac, te salía. Porque él está arriba y ya todo, pues. Y eso a mí me enseñó algo. Que cuando yo no sé cómo salir a un lugar... Dame pues la indicación del Señor para librarme de esta. Y en un ratito, señalé, acá, pero hacé lo que dice la palabra, dobla tu rodilla y Dios te va a guiar. Es sencillo, hermano querido. Amén. Dios instruye. Esto es toda una prédica, pero voy a tener que cortar. Recordemos, elige el lugar menos imaginado. Nazaret. Algo bueno puede salir de Nazaret, dijeron. Elige a la persona menos indicada. María era una joven que nadie conocía. No, era la esposa de un gran rabino, por ejemplo. Reconocida mujer. No, era un adolescente. Entonces él elige el lugar menos imaginado, la persona menos indicada y la manera más extraña para ejercer su voluntad. Nazaret no era un lugar para ir a buscar una familia para el Mesías, proféticamente. Se consideraba una ciudad poco espiritual y alejada de la ortodoxia de Jerusalén. María, la persona menos indicada. ¿Por qué? Era casi una adolescente. No estaba preparada, aún no había concebido matrimonio, era virgen, o sea, imposibilitada humanamente para tener un hijo, o tenerlo por lo menos por sus fuerzas. Uno pensaría que a lo mejor la indicada sería una respetada y distinguida mujer, esposa de algún líder religioso o político de gran influencia y liderazgo. Ya hablamos eso el domingo pasado. Y la manera más extraña es que sería de una virgen. Así también es con nosotros, fíjense. Así es con nosotros. Esto el Señor puso en mi corazón. Por lo general, cuando Dios nos llamó, sea de la forma en que fuese, y vos te acordarás cómo, en qué estabas cuando Dios te llamó, estábamos perdidos en un lugar o situación poco propicia para que Dios nos llame. ¿Sí o no? Pensá bien y vas a ver que es así. Por lo general, no nos encuentra en situaciones favorables espiritualmente, muerto en delito y pecado. Si la persona que se sentía indigna, yo era un pecador, un bandido, y Dios me recogió. Perfecto, amén. Pero hay personas que dicen, yo me merecía. Entonces estaba también en una situación equivocada porque estaba lleno de orgullo y lleno de autosuficiencia. Así que siempre que Dios encuentra al hombre, a la mujer sin Dios, le va a encontrar una situación menos favorecida. Así que, hermano querido, les cuento una anécdota muy simpática, casi trivial, pero una manera muy curiosa en que Dios llama a las personas. En el lugar menos indicado, la persona menos correcta. Esta mujer, me contó hace muchos años, fue a una discoteca para divertirse. En la discoteca se encuentra con un apuesto joven
que empieza a hablarla, a seducirla, a bailar con ella, ¿verdad? Y resulta ser que este joven era un cristiano descarriado. Y este joven que se volvió un promiscuo, un farrista, un vicioso, un ex cristiano, créanme que es ex cristiano, porque un cristiano no puede andar en eso, o no debe andar en eso. Dice que tuvo cargo de conciencia, porque después yo hablé con este muchacho. Y empezó a hablarle de Dios a la chica con quien quería acostarse. Y la chica en una discoteca, y el tipo promiscuo le empieza a hablar de Dios, ella no entiende y se le impactó. Me voy a una discoteca para tener un buen momento con un tipo y me termina hablando de Dios, se convirtió en una iglesia ese lugar. Esta chica, no pasa nada, le dice, mira, yo te decía la verdad, yo no quiero más avanzar porque ya estoy lo mal para estar peor. Le dijo, andate a tal iglesia, y le dio la dirección de más que vencedores sobre lo más valentino en aquella época. Y se fue, cayó ella el domingo siguiente, se fue, eso fue un sábado, cayó el domingo, se convirtió, se casó, tiene una familia, está en el Señor hasta hoy día, hace 14 años atrás ya eso fue, y el muchacho hasta hoy sigue descarriado. La persona menos indicada, el lugar menos indicado, la situación menos indicada, pero Dios le escoge. Y así también Dios te escoge a vos. Y así también Dios te va a usar poderosamente. Y por último, y me quedo ya acá porque no voy a tener tiempo de terminar, hace lo imposible. Eso es lo más glorioso de Dios. Hace lo imposible. Y por supuesto, si Él es Dios, tiene que tener la capacidad de poder hacer lo imposible. Mirar nuestras circunstancias o mirar nuestras fuerzas quita la fe que podríamos lograr que Dios haga lo que consideramos imposible. A veces yo digo, por ejemplo, Señor, esto es imposible. Y era imposible. Ya le conté la anécdota. Íbamos a comprar un local, averiguamos todo, factible que podamos pagar ese local, en 7 años con una deuda. En aquella época me fui a hablar con un gerente de un banco y me dijo, sí, te vamos a facilitar, esto van a ser todos los intereses. Y mientras él me hablaba, yo de repente veía así como parecía que así no me decía, no entendía lo que decía, me colgué. Y cuando terminó de hablar, Dios puso en mi corazón, ¿por qué venía a pedirle plata al faraón si yo soy el dueño del oro y la plata del mundo? Y vine y le dije a aquellos jóvenes de aquella época, muchachos, no vamos a comprar ese local, que parece que es humanamente lo fundamental, o sea, buena ubicación, lindo lugar, buen precio, pero no tenemos el crédito, pero no vamos a comprar. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que Él es el que nos va a dar. Ah, ya le conté ya. Me sentí re mal porque le pinché el globo a los muchachos, a la gente que estaba con ganas. Un líder siempre tiene que motivar, no desmotivar. Pasó un año y una preciosa familia cuyo padre había muerto nos donó este terreno que vale 10 veces más lo que queríamos comprar gratis. Una viuda con provisión nos entregó este lugar. Así que Dios hace lo imposible. Y te digo esto para terminar. Créele a Dios en lo imposible. Pastor, ya mi marido jamás va a volver más. Desafiar al Señor. Mi deuda en 20 años voy a pagar. Por favor, desafiarle al Señor. Eso es coquito para Dios, tu deuda. Pero hacé lo que la Biblia dice. Desafiarle en Dios, a Dios. En el buen sentido, no es que hacemos y vamos. No, no. Señor, te pido tu palabra y llenate de fe para este año. Y empezá a creerle a Dios porque Él hace lo imposible. Amén, hermanos queridos. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Quiero hablar con ustedes y ya los niños van a pasar, ¿sí? Vamos a prepararnos con los niños. Ya pueden ir llamando a los mujeres. Padre, te damos gracias por esta palabra que cale profundamente en el corazón de la gente y que empiece un año 2018 de desafíos espirituales, Señor, lleno de gloria y de gracia. Te doy gracias, Señor. Eres bueno y para siempre tu misericordia. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Isaías 9:2. Esta luz que brilla en el cielo es
que hayas entendido esta palabra que hoy escuchaste. Cortita, pero contundente. Dios tiene el control, no temas. Vamos a encarar este año que viene con fe. Pero antes que nada, si no le entregaste a Cristo tu vida, te aliento a que lo hagas. Voy a hacer una oración de guía. No significa que es porque haces esta oración ya te vas al cielo, porque alguno dice de palabra, pero no de corazón. Pero si lo haces de corazón y lo repetí de corazón, entendiendo estas sencillas palabras, el Señor va a entrar en tu corazón y va a ser el Señor de tu vida y vas a ser salvo, bendecido por Dios para el resto de tu eternidad. Oramos. Padre, reconozco que Jesús vino a este mundo para salvación de mi alma y que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, ahora que entres en mi corazón, en mi vida, seas el Señor de mi vida y me salves de mi pecado. Señor, renuncio a Satanás y a las malas obras y recibo en fe a Cristo y el Espíritu Santo para que me guíen a toda verdad. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, bendecido y prosperado año 2018. Y la vida no siempre sonríe. Y hay un refrán muy español que dice que Dios aprieta pero no ahoga. Aquí creo que es Dios aprieta pero no ahorca. ¿Conocéis ese refrán? Bueno, no sé. A lo mejor tenéis algún refrán mejor en guaraní. Ayer me hicieron una masterclass de refranes en guaraní. No entendí nada, pero esa sabiduría popular. Pero yo, ¿sabes qué pienso? Que Dios no va por ahí apretando a la gente. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que abraza en mitad de las circunstancias difíciles. Y a veces una enfermedad o una situación de la vida no tiene respuesta fácil. Y muchas veces viene el hermanito, no sé si lo conoces, el hermanito soluciona problemas, que siempre te explica con dos pasos cómo solucionar tu grave problema. Pero yo creo que a veces no es tan fácil. ¿Y dónde podemos encontrar la esperanza? Bueno, de eso va esta canción. Y es una canción que no tiene título todavía. Ya estoy a punto de encontrar un título. Pero si se te ocurre un buen título, luego me lo dices. Y a lo mejor te pongo en los agradecimientos del nuevo disco. Esta canción, no sé si saldrá en la tele. Esta canción sí. Bueno, pero no, pero te está prohibido que lo pongas tú en YouTube. Solo lo puede poner Más que Vencedores. Así que si la cuelgas en YouTube, eres anatema. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Dicen que no ahogas, pero aprietas. Y yo tengo miedos, tengo grietas. Demasiadas las preguntas, demasiados los que hablan sin saber que se vayan donde quiera. Tú siempre me hablabas de un padre que no vino a juzgar a nadie, que solo aprieta cuando abraza y que acepta a los donadies como yo. No te vayas si me quieres. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz, aunque sea solo un poco. Una frase tuya a mí me basta, mi pecado me desgasta. Toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma. Dicen que eres un buen alfarero,
si es así, quiero ser el primero que tú transformes con tus manos. No hagas caso si me quejo, cámbiame, rompe el sueño. Yo me dejo. Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames. Solo déjame saber que eres tú. Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames. Solo déjame saber que eres tú. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz, aunque sea solo un poco. Una frase tuya a mí me basta, mi pecado me desgasta. Toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma. Dame calma. Dicen que no ahogas, pero aprieta. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Fue por mí, por amor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí. Que alguien pisoteó,
fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí.